Continuamos en el grado de Historia en la UNED y estamos hablando de Historia Antigua de la Península Ibérica, en Preguntas y Desarrollo. La conquista del territorio andalusí y sus consecuencias, desde el 1160 al 1250. El Tratado de Cazorla, en el 1179, y sus consecuencias para Aragón y Castilla. Para el sostenimiento del avance y la defensa del territorio, se pondrá en marcha un nuevo medio adaptado a necesidades militares y a la realidad demográfica y geográfica. Son las órdenes militares del Temple y San Juan. En 1158 había nacido la de Calatrava. La organización es similar en todas ellas, con ligeras variantes. Al frente de la orden, el maestre. El segundo cargo en el rango es el comendador mayor, ambos seglares. La máxima autoridad eclesiástica es el prior. Todos ellos forman parte de un consejo que establece sus directrices en el capítulo general. Sus propiedades se dividen en encomiendas, al frente de cada una de las cuales se halla un comendador. Crecimiento de Castilla. En el conjunto de reinos hispanos resultaba evidente el incremento del poder castellano. A comienzos de 1179, Alfonso VIII y Alfonso II acordaron una reunión para resolver los problemas pendientes entre sus reinos que podían complicarse por la futura expansión. En virtud del Tratado de Cazorla, Castilla reconocía a Aragón el derecho a la conquista del Reino de Valencia y los territorios de Biar, Játiva y Denia hasta Calpe, situando la divisoria en una línea que va desde el puerto de Biar hasta la costa. Lo situado al sur de esa línea, es decir, el Reino de Murcia, con la mayor parte de la actual provincia de Alicante, sería reserva de conquista castellana. Se suprimía el vasallaje de Aragón a Castilla, de modo que los dos reinos se hallaban en pie de igualdad. Otro protocolo firmado por los reyes preveía el reparto de Navarra entre ambos, aunque se establecía un plazo de ejecución. Tras la firma del Tratado de Cazorla, se entrevistaron nuevamente Sancho VI y Alfonso VIII en las proximidades de Logroño. Sancho devolvió a Alfonso VIII las posiciones que ocupara en La Rioja, que serían depositadas en manos de un noble, elegido por el navarro, pero vasallo del castellano, para que las tuviera durante 10 años como garantía del cumplimiento del acuerdo. Por su parte, Alfonso VIII devolvía las posiciones navarras que había ocupado. Se fijaron fronteras estables que situaban Guipúzcoa, Álava y el Duraguesado dentro de Navarra, a pesar de que Castilla las consideraba propias. La paz permitió a Sancho VI una dedicación más intensa a los asuntos internos. El reforzamiento de la posición castellana y los problemas que se planteaban a Fernando II le inducían a buscar algún tipo de acuerdos de fronteras con Castilla en la cuestión del infantado. En 1181 se entrevistan Fernando II y Alfonso VIII en Medina de Rioseco para firmar un principio de acuerdo que cerrase los enfrentamientos, y así se puso fin a la cuestión del infantado, de modo poco favorable a León, ya que los firmantes se comprometían a respetar los límites señalados por el testamento de Alfonso VII para resolver los numerosos problemas que se nombraba una comisión. El trabajo de esta no concluyó hasta la primavera de 1183. En junio de ese año se firmó el acuerdo final, Tratado de Fresno-Labandera, estableciéndose una partición de reinos sobre las bases sentadas en el acuerdo de Medina de Rioseco, y se insistía en la obligación de actuar contra los almohades. Hablemos de la labor reconquistadora de Alfonso II y la reorganización del territorio portugués, el Reino de Portugal. El reinado de Alfonso II estuvo lastrado por el conflicto entre el rey y los beneficiarios de los grandes señoríos. El motivo de las disputas fue las concesiones testamentarias realizadas por su padre, Sancho I, a favor de sus hijas Teresa, Sancha y Mafalda. Dichas concesiones repercutían directa y negativamente sobre el realengo y, en definitiva, sobre los recursos propios de la monarquía. Alfonso II recurría a excusas dilatorias para evitar cumplir dichas cláusulas o retardar sus efectos. Las infantas interpretaban todo esto como un atentado contra la voluntad de su padre, por lo que buscaron toda clase de apoyos, de la Iglesia y, en el caso concreto, de Teresa de León, reino del que su hijo era heredero. En esas circunstancias, el aliado de Alfonso II era su suegro, Alfonso VIII,
pero este concentraba su interés en combatir a los almohades. Así, cuando Alfonso II decidió enfrentarse militarmente a sus hermanas, tuvo que soportar la presión del ejército leonés, acaudillado por su sobrino, el infante don Fernando. Ante la pugna, Inocencio III impuso su autoridad para evitar el desgaste entre los cristianos. Poco después de la batalla y tras la intervención de Inocencio III, los reyes de Portugal, León y Castilla, firmaron en Coimbra una tregua que suponía la ayuda mutua contra el Islam. Pero León perdió a su heredero y Castilla a su rey. En esas condiciones, el regente de Castilla intentó aproximarse a Portugal mediante el matrimonio entre Mafalda y Enrique I de Castilla. Los años de paz relativa permitieron la reconquista de Alcácer do Sal, que había sido perdida en 1189. Para llevar a cabo las campañas, Alfonso II se apoyó en las órdenes de caballería, acogiéndolas y encomendándoles la defensa de las posiciones estratégicas. Alfonso II tampoco cejó en su empeño de reforzar los recursos de la monarquía y para ello tomó una serie de medidas entre las que destaca la realización de encuestas destinadas a averiguar el origen y alcance de los derechos señoriales y en consecuencia corregir los abusos. En compensación, ordenó satisfacer a la Iglesia el diezmo de todas las rentas del reino, pero esta medida no contentó el alto clero y hubo conflictos. La disputa entre el obispo de Lisboa y el deán de la catedral encendió la mecha. El obispo de Lisboa contaba con el apoyo del alto clero y del obispo de Braga, y el deán era apoyado por el rey y sus consejeros. La querella terminó desembocando en la excomunión de Alfonso, que sin asimilarse entró en Braga en son de guerra. Ante la amenaza militar, los prelados acudieron al rey de León, convirtiendo el conflicto en un asunto internacional. Hubo tregua en León y Portugal en 1219, Baroncelle, y luego en 1223, donde murió Alfonso II, lo que sirvió para finalizar la violencia. Su sucesor, Sancho II, subió al trono siendo menor de edad y todo su reinado estuvo entorpecido por la tensión entre la monarquía y los grandes señores. Parte de esos grandes señores se acogieron en León al amparo de Alfonso IX. Pero la oposición más fuerte a Sancho continuó siendo el alto clero. Las tensiones desembocaron en un estado de anarquía y violencias y en este clima deteriorado se fue fraguando la idea del destronamiento del rey y su sustitución por su hermano Alfonso, cosa que ocurrió en 1247. Hablemos de efectos demográficos y productivos de la repoblación de Andalucía en el Reino de Castilla. El enfrentamiento con los almohades hasta las Navas de Tolosa. La amenaza almohade era muy real. Portugal sostenía el avance islámico desde hacía más de 2 décadas, utilizando incluso el eventual apoyo de expedicionarios cruzados. En 1171, instalado el califa en Sevilla, los almohades atacan Santarém y causan importantes daños muy al interior del reino portugués. Fernando II, aunque tenía una alianza con los atacantes, acudió en apoyo de su suegro. La frontera entre cristianos y musulmanes presentaba una situación que el califa deseaba corregir inmediatamente. En el frente leonés y castellano existían 2 avanzadas, Cáceres y Calatrava, que suponían para él una grave amenaza. Por otra parte, las 2 posiciones musulmanas más avanzadas, Badajoz y Cuenca, estaban en muy precaria situación. Conservaron Badajoz gracias a una alianza con Fernando II. En 1172, una nueva campaña almohade pasó cerca de Calatrava, causó daños muy graves en la frontera y atacó Huete, que, no obstante, resistió. Ante la llegada de Alfonso VIII, los almohades, tras abastecer Cuenca, se retiraron en medio de un desastroso desorden y con numerosas pérdidas. Pero no se debe infravalorar la potencia almohade. En 1173, un cuerpo expedicionario castellano que se aventuró en territorio enemigo hasta las proximidades de Sevilla fue sangrientamente derrotado en Caracuel. Inmediatamente, el califa dirigió personalmente una durísima acción represiva que destruía la comarca de Calatrava. Luego, reforzaba y reabastecía Badajoz y limpiaba amplias zonas en su entorno. Castilla y Portugal lograron del califa una tregua de 5 años que dejaba a Fernando II solo frente a los almohades con la cuenta pendiente de su actuación en Santarém. En 1172, el Papa Alejandro III mandó al cardenal Jacinto como legado a León.
Su misión era aprobar las órdenes militares, dispositivo clave de la defensa cristiana y la clarificación de la actitud de Fernando II respecto a los almohades. Es en 1173 cuando el califa almohade actuó para castigar a Fernando II por su actuación, que había significado el fracaso de la expedición musulmana contra Santarém. La acción militar descargó de modo terrible contra la Extremadura leonesa. En 1174 cayeron Alcántara y Cáceres y fueron evacuadas todas las posiciones cristianas al sur del Tajo, excepto las que tenía Fernando Rodríguez de Castro, amparado en una tregua con el califa. Fernando II logró levantar el cerco sobre Ciudad Rodrigo y causó graves daños al ejército almohade. Sin embargo, la realidad era que se habían perdido todas las posiciones leonesas al sur del Tajo. El califa, a comienzos de 1176, volvió a sus dominios africanos donde permaneció casi 10 años. Los monarcas cristianos aprovecharon la ausencia del califa para realizar expediciones señalando sus ámbitos de expansión. Uno de los príncipes cristianos más activos fue el portugués Sancho, que en 1178 atacaba Beja y Sevilla, a la que volvería en 1181. Este dinamismo portugués atrae sobre él las acciones musulmanas que tienen lugar en estos años sobre sus avanzadas, como Évora o Coruche. También Alfonso VIII realizaba en 1182 duras acciones militares por Córdoba, Sevilla, Málaga y Granada. Las razias, de una y otra parte, mostraban un aumento de la tensión que presagiaba acciones de mayor envergadura. Fernando II dirigió sus tropas contra Cáceres en 1184, pero no pudo apoderarse de ella. En esa situación llegó a Sevilla un enorme ejército almohade, que llegó a Badajoz y desde allí dirigió su acción contra Santarém, poniéndole cerco. Y levantó el cerco cuando supo que Fernando II se dirigía allí con su ejército y en la retirada resultó herido el califa, que murió pocos días después. El nuevo califa, Abu Yusuf Yaqub, dirigió el ejército expedicionario de vuelta a Sevilla con sensación de derrota. Desde 1184, la situación interior del califato almohade era complicada con las revueltas internas protagonizadas por miembros de la familia del califa. Aprovechando esto, los cristianos continuaron los ataques a tierras musulmanas desde finales de la década de 1180. Una primera expedición castellana arrasó los campos de Córdoba y Sevilla, sitiando el castillo de Almenara y volviendo con numeroso botín y cautivos. Es a finales de 1189 cuando los portugueses sitiaron y tomaron Silves. Mientras tanto, Alfonso VIII, aliado con Ajalá Ben Ganilla de Mallorca, lanzó una expedición sobre Magacela que fue tomada por abandono. Después asaltó la fortaleza de la reina y arrasó los alrededores de Alcalá de Guadaira y Silibar. En la campaña siguiente, los reyes de Castilla y Mallorca se dirigieron hacia tierras levantinas tomando Calasparra. La coalición anticastellana, dirigida por Alfonso II de Aragón y la difícil situación de Al-Ándalus, hacían conveniente la tregua entre castellanos y almohades. La paz se alcanzó en 1190, al parecer con condiciones más ventajosas para los musulmanes. Al mismo tiempo, Abu Yusuf renovaba la tregua con León, lo que le dejaba el camino libre para atacar a los portugueses. En ese mismo año, envió tropas contra Silves y Évora, logrando capturar Torres Novas, pero fue parcialmente derrotado en Tomar. En 1191, los almohades consiguieron tomar Alcácer do Sal y Silves, forzando a los portugueses a firmar tregua y posibilitando la vuelta triunfal del califa al Magreb. Las treguas entre almohades y castellanos expiraron. Y Alfonso VIII envió en 1194 una expedición que arrasó las tierras de Córdoba y Jaén. En el año siguiente, el califa almohade se dirigía desde Andalucía a la frontera con un gran ejército y se enfrentó al ejército de Alfonso VIII muy cerca de Alarcos. Los almohades triunfaron y el rey castellano consiguió huir a duras penas. La consecuencia fue la caída de la mayor parte del campo de Calatrava, Alarcos, Caracuel, Calatrava, Benavente, Malagón y la torre de Guadalerzas. Es posible que los castellanos retuvieran los castillos de Piedrabuena, Dueñas y Chillón. La repercusión de esta derrota fue considerable. Los castellanos perdieron una extensa porción de terreno que servía de colchón para proteger la capital toledana, de nuevo seriamente amenazada.
Alfonso IX de León se alió con los musulmanes y en 1196 los almohades realizaron una campaña sobre el sector occidental de la frontera castellana. En poco tiempo conquistaron el señorío de los Castro y las plazas de Montánchez, Trujillo y Santa Cruz, donde se rindieron sin luchar. Solo Plasencia opuso resistencia, pero terminó siendo arrasada. Los almohades avanzaron devastando tierras de Talavera, Santa Olalla, Escalona, Maqueda y Toledo. La retirada almohade propició cierta recuperación castellana y en 1196 se recuperó Plasencia. En el 97 los almohades volvieron y sitiaron Madrid y a su regreso devastaron Guadalajara, Alcalá, Oreja, Huete, Uclés, Cuenca y Alarcón. Y en agosto llegaron a Córdoba. La rebelión de Al-Lalá de Mallorca, que había invadido Túnez, llevó al califa almohade a firmar una tregua con Castilla. Y a la muerte de Abu Yusuf, las treguas fueron renovadas por su hijo Al-Nasir hasta finales de 1210. Hablemos de las conquistas de Andalucía, Murcia y Valencia. La victoria sobre los almohades en las Navas de Tolosa en el 1212 sirvió para acelerar la disgregación del imperio norteafricano e hizo posible los avances de castellanos, leoneses y portugueses hacia el sur. Hay tres etapas muy claras en la reconquista andaluza. A. Desde 1224 a 1236, periodo de formación de los reinos de taifas almohades que buscarán colaboración en las tierras colindantes. Esta contribución permitirá a Fernando III, rey de Castilla, ocupar algunas poblaciones recibidas como rehenes o como garantía de los pactos firmados con los musulmanes. B. Desde 1244 a 1248, periodo realmente conquistador, durante el cual Fernando III ocupa el Bajo Guadalquivir. Y C. Desde 1292 a 1492, periodo durante el cual los reyes musulmanes son vasallos de los castellanos y muy lentamente se van ocupando las plazas del estrecho hasta que la reconquista es finalizada por los reyes católicos en 1492. El primer periodo de la reconquista andaluza se inició en el año 1224 al morir Al-Montansir Bilá, que tuvo dos sucesores, Al-Mohamed Al-Nahul en África y Al-Adil en Murcia. Los almohades españoles se dividieron y los gobernadores obedecieron a uno u otro sucesor, surgiendo disputas. La complicación llegó al máximo cuando fue depuesto en África Al-Mohamed Al-Nahlu, porque tras eso se proclamó califa el antiguo gobernador de Sevilla, Abu Lulá. El nuevo califa fue reconocido inmediatamente en Al-Ándalus, pero la necesidad de implantar su dominio en el Magreb le obligó a firmar una tregua con Fernando III de Castilla a cambio de la entrega de 300.000 maravedís de plata. Libre de momento de la amenaza castellana, el nuevo califa se enfrenta a una rebelión que dirige desde Murcia, Ibn-Uth. Y derrotado, la máxima preocupación del califa es la rebeldía del Magreb. Abul-Ula reanuda la tregua con Fernando III, al que solicita ayuda militar para luchar contra el Magreb, y el rey le concede la colaboración a cambio de la entrega de 10 fortalezas fronterizas. Con esta ayuda, el califa se traslada a África. Es el momento propicio para Ibn-Uth, que prácticamente reunifica al Ándalus. Pero esta nueva agrupación aparece como un peligro potencial para los reinos cristianos, de ahí que se produzca una inmediata reacción. Alfonso IX de León atacó Mérida y destrozó al ejército de Ibn-Uth, mientras que Fernando III puso sitio a Jaén, pero tuvo que levantarlo por la imposibilidad de conquistarla. Alfonso IX recibió la noticia de la muerte de su padre y tuvo que regresar a León. Esa muerte dificultaba los proyectos de reunificación castellana-leonesa, pero finalmente, en 1230, por medio de un acuerdo, se produce la unificación definitiva de Castilla y León, acabándose con un problema que generaba debilidad permanente. Muhammad ben Yusuf ben Nasr se sublevó contra el imperio judí y extendió su movimiento rápidamente desde Arjona a Jaén y de Córdoba y Guadix a Baza y Málaga, quedando Ibn-Uth reducido a un pequeño espacio entre Almería y Alcira. El resultado de esta desunión musulmana y de la intervención de Fernando III en favor de los distintos reinos de taifas almohades fue la conquista para Castilla de algunas poblaciones
como Trujillo, que cae en 1232, y Úbeda, que cae en 1233. En el 34, las órdenes militares ocuparon Medellín, Alang, Santa Cruz y Magacela. Ibn Hud tuvo que negociar la paz a cambio de grandes concesiones y consecuencia del acuerdo fue el ataque inmediato y conquista de los cristianos de Iznatoraf, Santisteban y Chiclana, cerrando el cerco sobre Jaén. Fernando III consiguió conquistar Córdoba, antigua capital del califato. La descomposición política de la España musulmana se agudiza cada día más. Y en 1238 fue asesinado Ibn Hud. Y en esa situación de anarquía, Fernando III continuó intensificando la presión sobre Al-Ándalus. En 1241 se integró el Reino de Murcia. Sus habitantes se inclinaron a apoyar y obedecer a la persona que parecía más fuerte, el rey de Castilla. Una embajada murciana se desplazó a Toledo y ofreció al infante Alfonso, futuro Alfonso X, la soberanía sobre Murcia y su reino. Esta decisión se formalizó con la firma del Tratado de Alcázar en el 1243 por representantes de la ciudad y por el infante Alfonso. Esta primera incorporación de Murcia al Reino de Castilla no fue duradera, puesto que 20 años después, en 1264, hubo un gran alzamiento de la población que puso en peligro la obra de Fernando III. Alfonso X, ayudado por Jaime I de Aragón, reconquistó el territorio de Murcia en 1266. Mientras tanto, Bennasar, desde Granada, hostigaba las posiciones cristianas de la Andalucía Oriental, sobre todo Andújar y Martos. Esta actitud llevó a Fernando III a emprender nuevas acciones decisivas contra Arjona y Jaén, dos de las bases más importantes de Bennasar. La ocupación del reino de Jaén se inició por la toma de Arjona, 1244, Pegalajar y Bejíjar. El asedio fue largo. Y por fin, en 1246, Bennasar firma con Fernando III la cesión de Jaén y su reinado. Ganadas Córdoba y Jaén, Sevilla se convirtió en el objetivo inmediato. En la margen izquierda de Guadalquivir cayeron Constantina, Reina, Carmona, Lora y Alcalá de Guadaira. En la derecha, Cantillana, Guillena y Gerena. En cuanto al puente de Triana, fue quebrado, se rindieron y en 1248 Fernando III entra en Sevilla. Pronto se entregaron Jerez de la Frontera, Medina Sidonia, el Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda, Arcos de la Frontera, Nebrija y Rota. A la muerte de este, de Fernando III, en 1254, habían sido ocupados los reinos de Córdoba, Jaén, Murcia y Sevilla. Sin embargo, el reino de Granada pervivió gracias a la relación de vasallaje que su rey, Bennasar, tenía con el castellano desde las capitulaciones de Jaén. La gran ofensiva castellana sobre Andalucía coincidió con avances similares de la corona aragonesa sobre las Baleares y la costa valenciana. Cuando Jaime I accede a la mayoría de edad, reanuda la ofensiva contra el Islam. Este sometió el reino almohade de Valencia tras una campaña que duró más de 12 años. Por su situación estratégica, Valencia constituía la zona natural de expansión de la corona de Aragón. Junto a sus dirigentes se ven involucrados los intereses de la nobleza aragonesa, deseosos de adquirir nuevas riquezas y de acrecentar su poder. Valencia se había mantenido al margen de los acontecimientos que se estaban produciendo en el territorio andalusí, pero esta situación de dependencia era a su vez su debilidad. Mientras Jaime I se hallaba ocupado en la conquista de Mallorca, algunas tropas de la nobleza aragonesa iniciaron las hostilidades y conquistaron Ares y Morella en 1232, con lo que se dominaba casi todo el maestrazgo. Jaime I, viendo el peligro que suponía que la nobleza actuase al margen de la corona, se apresuró a cortar de raíz las conquistas particulares y a convertir la guerra contra Valencia en una empresa de la corona de Aragón. En 1233 comienzan las operaciones militares preliminares y en planta baja, conquistan Burriana y en la alta, Peñíscola, Castellón, Alcalatén, Villafamés y al año siguiente, Almazora. En 1235 se toma la torre de Moncada. La imposibilidad de conquistar Valencia militarmente condujo a las negociaciones para rendir la ciudad por capitulación, cosa que sucedió en 1238. Entre 1243 y 45 se ocupó el territorio hasta Xixona, al límite con el reino de Murcia. Y con la ocupación de este territorio, la corona de Aragón daba por finalizadas sus conquistas peninsulares.
Hablemos sobre la pregunta del Reino de Castilla. El periodo que estamos analizando coincide con la segunda parte del largo reinado de Alfonso VIII, 1158-1214. Una vez que en la etapa anterior se había consolidado el espacio territorial del reino y sus fronteras frente a los vecinos reinos cristianos, la política poblacional de Alfonso VIII se centró en la mitad septentrional del reino con la fundación de villas marineras en el litoral cantábrico, impulso de núcleos urbanos en el Camino de Santiago y se trataba así de impulsar el comercio, abriéndola al exterior, así como la artesanía. Más al sur, el monarca fomentaba el crecimiento económico del reino de Toledo, fundando ferias de Alcalá de Henares en 1184. Paralelamente, la monarquía se ocupaba de organizar las tierras al sur del Tajo, las más expuestas a los ataques musulmanes, confiando en las órdenes militares de Calatrava, San Juan de Jerusalén y Santiago, instrumentos militares y socioeconómicos para defender la integridad frente a los almohades y consolidarse institucionalmente en el interior. El proyecto político de Alfonso VIII pasaba por fortalecer el poder monárquico sin renunciar a los resortes propios de la sociedad feudal. En el caso de las tierras fronterizas frente a los musulmanes, el monarca prescindió casi siempre de los grandes magnates, alejándose de la política de su abuelo, Alfonso VII, lo que le granjeó cierta oposición por parte de algunos sectores nobiliarios como los Haro. La política de vertebración en el interior contribuyó al desarrollo económico en amplios sectores, significativo en el caso de la ganadería por la disponibilidad de amplia superficie de pasto para el ganado en la zona fronteriza, perfilándose el comienzo de la trashumancia de amplio radio. Acuñó maravedíes de oro, imitación de los andalusíes. Se amplió la base social con la presencia de miembros de los concejos en las reuniones. El progreso económico, demográfico y social viene acompañado también por un importante dinamismo cultural que se refleja en la redacción del poema del Mío Cid, hacia 1207, o la creación del primer estudio general hispánico en Palencia, con Toledo como centro del conocimiento de obras científicas árabes. Durante los meses posteriores a las Navas, los cristianos hicieron todo lo que estuvo en sus manos para capitalizar la victoria. Fueron tiempos de intensos combates, ya que los andalusíes lucharon con denuedo para aminorar los efectos del desastre y respondieron con contundencia a todas las acciones cristianas. Así, todavía, en el verano de 1212, los gobernadores de Jaén, Granada y Córdoba atacaron Tolosa, Baños, Ferrol y Vilches, pero sin mucho éxito. Más éxito tuvieron los embates que los musulmanes dirigieron al flanco este, donde conquistaron Cuevas de Garadén y Alcalá de Júcar. El rey recuperó las plazas en febrero de 1213 y a finales de ese mes don Alfonso estaba de nuevo en campaña. Se apoderó del castillo de Dueñas, del de Ezanabexore y de la plaza de Alcalá. En verano una hueste de talaveranos que había penetrado en tierras andaluzas sufrió una gravísima derrota cerca de Sevilla. Además, el gobernador de Córdoba amenazó Toledo, cruzó el Tajo y se hizo con un valioso botín. Los toledanos pudieron recuperar el botín, pero la situación de peligro persistía por el flanco oeste. El rey no pudo conquistar Baeza y en 1214 tuvo que firmar la paz con los musulmanes. Poco después muere y se proclama rey a don Enrique I de 11 años, por lo que se requiere la presencia de un regente, siendo escogida su hermana mayor, Berenguela. Se formó un partido contra la regente y esta, ante el temor de que las discordias generasen anarquía, decidió ceder, pero eso no evitó los problemas en Castilla. Así, don Álvaro Núñez de Lara, líder de ese partido, gobernó el reino desde mayo de 1215, acometiendo contra todo aquel que se le resistiera. Hubo una guerra civil entre los partidarios de don Álvaro y de Berenguela, hasta que ocurrió un accidente en 1217 que le costó la vida al joven rey, abriendo de nuevo ante Castilla un periodo de zozobra. Se decidió que el hijo de Berenguela había tenido con Alfonso IX de León, Fernando, se convirtiera en el nuevo rey. Fernando III se dedicó a recuperar castillos y plazas fuertes, consiguiendo los de Muño, Lerma y Lara. También negoció con don Álvaro, el cual estaba empeñado en controlarle a él como había hecho con don Enrique. Y tras una serie de sucesos, don Álvaro es hecho prisionero y el rey pudo firmar treguas con su padre en noviembre de 1217. En ellas, el de León reconocía a su hijo como rey de Castilla.
Sosegado el reino, nuevas cuestiones atrajeron la atención de Fernando III. Primero, acrecentar sus expectativas al trono de León. Y segundo, mejorar sus relaciones internacionales. Negoció en Roma ante Honorio III y logró el reconocimiento como hijo legítimo de Alfonso IX. También abordó el programa político de su reinado, aprovechando las disensiones entre los musulmanes. Se acordó hacer la guerra contra los musulmanes y presentarse en Toledo con sus huestes. El objetivo inicial fue Quesada, y luego la campaña continuó por la cuenca del Guadalquivir y por Jaén. Tras el éxito de esa primera expedición, la segunda se preparó en 1225, que se saldó con la conquista de Priego. La tercera campaña fue un año después, en 1226, en la que conquistaron Capilla. Castilla también controlaba Baeza, Andújar y Martos, que fueron entregadas a López Díaz de Haro. En 1230 intentó conquistar Jaén, pero tuvo que desistir y levantar el cerco. Ese mismo año murió su padre y se convirtió en rey de León. Pregunta: el reino de León. León disfrutó estos años de estabilidad. Había quedado al margen de la batalla de las Navas y por ello no se vio directamente afectado por el hambre que asoló Castilla entre 1213 y el 14. Tampoco mantuvo un agotador esfuerzo bélico. Gran parte de la actividad del rey se consumió en las relaciones con los dos reinos limítrofes, el de Portugal y el de Castilla. Don Alfonso había estado casado con Teresa de Portugal y con Berenguela de Castilla. De ambos matrimonios habían nacido hijos, pero uno y otro fueron disueltos por Roma, que los consideraba uniones incestuosas. De ahí que el heredero fuera el infante don Fernando, hijo de Teresa de Portugal, y acá hasta su muerte en 1214. A partir de este fallecimiento y hasta 1217, que fue reconocido como rey de Castilla, el heredero pasó a ser otro Fernando, el hijo de doña Berenguela. Los mayores éxitos del reinado se obtuvieron en los campos de batalla, y fue allí donde los logros sucesivos permitieron adelantar la frontera de León del Tajo al Guadiana. La primera conquista se fechó en 1214, cuando se hicieron con Alcántara y pusieron sitio a Baeza. Era la primera consecuencia de la victoria de las Navas y de las treguas firmadas en Coimbra por los tres Alfonsos, reyes de Portugal, León y Castilla. Las buenas relaciones con Castilla, propias del final del reinado Alfonso VIII, continuaron durante la minoría de Enrique I. Así, en 1216, ambos reinos firmaron una paz que el regente de Castilla, don Álvaro Núñez de Lara, trató de reforzar con una política matrimonial, pero no se pudo llevar a cabo por la prematura muerte del novio. Una vez muerto Enrique I, el diálogo con Castilla volvió a la senda de la confrontación armada, porque Alfonso IX no aceptó la ascensión de su hijo a la titularidad de aquella corona. Desde estas perspectivas se justifica que los ejércitos leoneses realizaran varias incursiones por tierras castellanas durante la segunda mitad del año 1217, sin éxito alguno. Don Alfonso decidió negociar la paz con su hijo. Logrando el acuerdo con sus parientes castellanos, Alfonso IX pudo retomar a sus proyectos de reconquista. En 1218 preparó una cruzada contra Cáceres, pero tuvo que retirarse tras la resistencia que mostró la guarnición. En junio de 1219 firmó la paz también con Portugal, lo que le permitió proseguir la guerra contra los musulmanes. Logró un gran botín por tierras de Sevilla y en 1221 conquistó Valencia de Alcántara. En el 26 fue un año de gran actividad bélica, y en él los musulmanes tuvieron que hacer frente a la expedición de Fernando III, que consiguió conquistar Capilla, y a los ataques conjuntos de los reyes de Portugal y de León. El primero de esos ataques lo protagonizó Sancho II, que emprendió la conquista de Elvas. El segundo, Alfonso IX, que puso sitio a Badajoz. Pero ni uno ni otro lograron sus objetivos. Ahora bien, el fracaso de la operación combinada demostró que era fundamental conquistar Cáceres. Por ello, a comienzos de 1229, don Alfonso trató por tercera vez conquistar dicha ciudad, cosa que consiguió. Las consecuencias de esto se pudieron apreciar de inmediato. El ejército cristiano pudo seguir avanzando por el curso de Guadiana y el rey muere en 1230 en pleno triunfo y fue proclamado Fernando III como rey de León. Hagamos el desarrollo sobre este tema.
en tres puntos: las conquistas de Alfonso VIII y la reorganización del Reino de Toledo. Segundo punto, la conquista de Mallorca por Jaime I de Aragón, 1227-1230. Y tercero, la formación de las taifas almohades y los avances de Fernando III hasta 1248. Pregunta sobre la corona de Aragón. En septiembre de 1213 muere Pedro el Católico. La muerte del rey dejó a su hijo y heredero Jaime de solo 5 años en manos de Simón de Montfort. Para solucionar el vacío de poder, en 1214 se reunió en Lérida una asamblea de prohombres aragoneses y catalanes que ha sido considerada por algunos como las primeras cortes. En ella se reconoció al infante Sancho, hijo de Ramón Berenguer IV, el procurador general. Él se ocuparía de los asuntos del reino, auxiliado por un consejo de regencia que nombró el papa. La custodia de Jaime fue encomendada al maestre del temple, que se lo llevó a Monzón. Quedó pendiente la resolución de los asuntos occitanos. El infante Sancho tomó la iniciativa de enviar tropas que ayudaron a Raimundo VII de Toulouse a recobrar su ciudad en 1217 y a dar muerte a Simón de Montfort al año siguiente. El papa quería al fin de toda actividad de ese sentido y se obligó al regente a dimitir en la curia real de Monzón de 1218. En 1219 se articuló un nuevo consejo de regencia que desempeñó su actividad hasta 1221, momento en el cual Jaime concertó matrimonio con Leonor, hija de Alfonso VIII. Ese casamiento le procuró una amistad duradera con el reino vecino y de este vínculo nació un hijo, Alfonso, cuya muerte prematura no planteó conflictos sucesorios. A partir de 1221, los estados de la corona se vieron envueltos en una serie de disputas nobiliarias y conflictos de orden feudal que frenaron su desarrollo. En 1223, varios hombres poderosos se consiguieron atraer las ciudades de Zaragoza, Huesca y Jaca y alcanzaron tal poder que incluso retuvieron al rey Jaime y a su mujer. Don Jaime ya contaba con 16 años y estaba resuelto a tomar la iniciativa, haciendo pública en las Cortes de Tortosa su intención de continuar la guerra contra el Islam. Asedió Peñíscola en 1225, pero fue un fracaso. Al año siguiente, en el 1226, intentó atacar Valencia, también sin éxito. La conquista de Mallorca se preparó a partir de 1228. Se celebraron cortes en Tarragona y se establecieron en ella las respectivas aportaciones y la proporción del botín que correspondería a cada cual según la cuantía de su participación. La conquista culminó en 1230, convirtiéndose el archipiélago en la base estratégica y logística de la expansión aragonesa por el Mediterráneo. Pregunta y resumen sobre el Reino de Navarra. En Navarra reinaba Sancho VII el Fuerte. Subió al trono en 1194 y tuvo que hacer frente durante los primeros años a los repetidos intentos aragoneses y castellanos de repartirse el reino, así como a los ataques de Alfonso VIII, que logró arrebatarle todo el sector occidental, incluyendo la franja cantábrica, quedando Navarra convertida en un enclave exclusivamente terrestre. Su brillante participación en la batalla de las Navas no solo desbarató todo intento de conquista de sus territorios, sino que le permitió recobrar algunas plazas arrebatadas por Castilla y le otorgó un puesto de indiscutible mérito en el concierto peninsular. El gran problema de su reino fue la falta de herederos. A fin de resolver esta cuestión, Sancho adoptó una medida. Prohibió a Jaime I, en la idea de que muerto cualquiera de ellos, el superviviente recibiera en herencia los estados del otro. Se trataba de contrarrestar en Oriente el gran bloque político que acababa de constituirse en Occidente por la unión de Castilla y León. Este proyecto no se llevó a cabo, porque muerto Sancho en 1234, buena parte de los navarros apoyó la candidatura de Teobaldo de Champagne, y Jaime I, absorto en empresas bélicas, no prestó atención al mantenimiento de los acuerdos. Ello supuso la independencia de Navarra con respecto a Aragón y también su distanciamiento de Castilla. Pregunta sobre las relaciones entre los reinos cristianos, el ámbito oriental, Castilla, Navarra y el Reino de Aragón. A principio de la década de 1190, el crecimiento territorial y la hegemonía que alcanzó Castilla llevaron a la alianza del resto de los reinos peninsulares. Alfonso II de Aragón se encargó de formar una coalición anticastellana, constituyendo un anillo de aislamiento en torno al reino de Alfonso VIII a través de pactos con Navarra, León y Portugal.
Alfonso II y Sancho el Sabio penetraron en 1191 en tierras sorianas con un gran ejército. Sin embargo, el peligro islámico y el interés papal por acabar con el mismo aconsejaron la tregua entre los reyes cristianos. La derrota de Alarcos en 1195 dejaba a Castilla en posición desfavorable frente a los almohades y sus vecinos orientales y occidentales. Alfonso VIII reforzó la frontera navarra, medida que no fue en vano, sobre todo tras la alianza de leoneses y navarros con los almohades. Mientras, Alfonso IX de León atacaba Castilla, el nuevo monarca navarro, Sancho VII, construyó el Castillo de Cuervo, cerca de Logroño, base principal para expediciones devastadoras por tierras castellanas. El asunto era grave para los reinos cristianos por la alianza con los almohades. En la pacificación del conflicto tuvo influencia decisiva la intervención de Alfonso II. Castilla, Navarra y Aragón llegaron a un acuerdo en las Vistas de Tarazona. La muerte de Alfonso II de Aragón en 1196 benefició a Castilla, pues el gobierno quedaba en manos de su mujer, doña Sancha, aliada de los castellanos, política que continuó su hijo Pedro II. La colaboración entre castellanos y aragoneses tuvo frutos en la lucha contra los musulmanes y las Vistas de Campillo Susano, celebradas en 1204 entre Alfonso VIII y Pedro II, precisaron con mayor claridad la delimitación fronteriza entre ambos reinos. Sancho VII rompió la tregua y fue excomulgado, y la situación se agravó cuando Alfonso VIII y Pedro II acordaron repartirse Navarra en 1198. En este reparto, Castilla salía beneficiada con respecto a tratados anteriores. Así pues, Castilla y Aragón devastaron Navarra, conquistando el Roncal, Burguí y Aíbar, que quedaron para Aragón, y Miranda de Arga e Izura, que pasaron a Alfonso VIII. Los navarros pactaron con el aragonés para alejar el peligro momentáneamente. Por su parte, Alfonso VIII no se conformó con lo realizado y en 1199 se detecta actividad del monarca castellano en esa frontera. Castilla consiguió conquistar Álava, Guipúzcoa, Vitoria y Duraguesado. Sancho VII no pudo hacer nada ante la superioridad del ejército castellano y mediante una tregua aseguró a Alfonso VIII todos los castillos y villas adquiridos en su territorio. Al mismo tiempo, entregó Treviño y Portilla a cambio de Inzura y Miranda, que habían sido conquistadas por Castilla en 1198. Las tierras que adquirió Castilla tenían gran importancia política, estratégica, social y económica. Navarra quedaba aislada y sin salida al mar, quedando convertida a partir de entonces en un reino menor dentro del panorama peninsular. La anexión de Guipúzcoa a Castilla puso en contacto al reino peninsular con el avispero de Gaseuña. Alfonso VIII tenía derechos sobre este territorio que provenían de la dote concedida a su mujer, Leonor, por sus padres, los reyes de Inglaterra. Mientras, Castilla estuvo inmersa en los problemas peninsulares y sin contacto fronterizo con las tierras aquitanas, no tenía demasiado sentido reclamar tales derechos. Pero ahora, la coyuntura para la intervención de Alfonso VIII era propicia. Estaba en paz con los reinos peninsulares. Inglaterra y Francia mantenían un conflicto en la zona y había muerto su suegra, Leonor de Aquitania. Alfonso VIII emprendió la expedición a Gascuña en 1205 y el éxito fue casi total, ocupando Orthez, Sauveterre y Dax y superando el curso del Garona, al norte del cual se conquistaron Blaye y Bourg. Tan solo escaparon del control castellano Burdeos, Bayona y La Reole. Pero se hizo difícil controlar tierras tan alejadas del epicentro del reino y tras el final de la guerra entre Francia e Inglaterra y la proximidad de la expiración de las treguas con los musulmanes, Alfonso VIII negoció con Juan sin tierra y los castellanos se retiraron de Gascuña. Pregunta sobre el ámbito occidental, Castilla, León y Portugal. En el ámbito occidental, las relaciones establecidas entre los tres reinos cristianos afectados tuvieron como punto de referencia al Reino de León, el único que tenía fronteras con los otros dos. Por ese motivo, las relaciones de castellanos y portugueses con leoneses resultaron especialmente conflictivas, mientras que las mantenidas entre los reinos de Castilla y Portugal fueron relativamente pacíficas. Al subir Alfonso IX al trono de León, se resucitó el conflicto que enfrentaba a este reino con Castilla, la posesión del infantazgo de Tierra de Campos.
Apoyados por los Haro, los castellanos se apropiaron de importantes plazas fronterizas. Sin embargo, el mantenimiento de la situación de conflicto permanente en la frontera no interesaba a ninguno de los dos contendientes, por lo que los dos monarcas tuvieron una entrevista en Sotohermoso en 1188 que anticipaba los acuerdos tomados en la Curia de Carrión. En este mismo lugar se ratificó la paz castellano-leonesa mediante la concertación de un matrimonio entre Alfonso IX y Urraca, la hija de Alfonso VIII. Al mismo tiempo, el rey de Castilla armó caballero a su primo leonés y recibió su homenaje, lo que para muchos significaba la constatación de la supremacía castellana sobre León. León necesitaba romper la paz con Castilla y lo hizo estrechando lazos con Portugal. Así, en 1191, en Guimaraes, Alfonso IX contrajo matrimonio con la infanta Teresa, hija de Sancho I de Portugal. Por su parte, Aragón se había aliado con Navarra frente a Alfonso VIII. La alianza leonesa-portuguesa consiguió el apoyo de Alfonso II de Aragón, viéndose Castilla rodeada por todas partes. El Papa estaba empeñado en lograr la cooperación cristiana frente al Islam, así que envió un legado papal a España en 1192 y este consiguió la paz entre Castilla y Aragón. Poco después, en 1194, logró que Alfonso IX de León y Alfonso VIII de Castilla firmaran un tratado en Tordehumos, corazón de la tierra de Campos. El cardenal ordenó a Alfonso VIII restituir de inmediato al rey leonés los castillos de Alba, Luna y Portilla. El resto de los castillos adquiridos por el castellano después de 1188 serían devueltos a León a la muerte de Alfonso VIII, a condición de que se destruyese. Como garantía se señalaron 5 castillos por cada reino que quedaban en manos de los maestres de Calatrava y el Temple. En este contexto de tregua entre los reinos cristianos, Portugal aceptó la devolución al reino de León de los castillos entregados en arras a la reina Teresa una vez que su matrimonio con su primo Alfonso IX había sido anulado. Alfonso IX aprovechó la debilidad de Castilla tras la derrota de Alarcos para atacarla. Así, aliado con los almohades, arrasó la tierra de Campos en 1196, llegando hasta Carrión. El acuerdo con los musulmanes tuvo como consecuencia la excomunión del monarca leonés. Alfonso VIII respondió aliándose con Pedro II de Aragón y reforzando la frontera en la Transierra y tierra de Campos. En 2 años sucesivos, castellano y aragoneses penetraron en tierra leonesa tomando importantes castillos. Paralelamente, entre 1196 y 1199 se desarrolló la guerra entre León y Portugal. Aprovechando la excomunión de Alfonso IX, Sancho I de Portugal realizó también una incursión de saqueo por el reino leonés. Sin embargo, el acontecimiento fundamental fue la derrota portuguesa en la batalla de Herbas Tenras. El litigio castellano-leonés se resolvió a través de un pacto matrimonial. Alfonso IX se casaba con Berenguela, la hija del rey castellano, que llevaba en dote los castillos apresados a los leoneses. En caso de que el matrimonio no tuviera descendencia, los castillos se quedarían en León. Si hubiese un heredero, se darían a este. El acuerdo pretendía mantener maniatado a Alfonso IX sus aspiraciones fronterizas. La paz no duró mucho, porque la Iglesia de Roma estaba en contra del matrimonio y se consideraba nulo, lo que provocó una nueva guerra. Alfonso VIII adquirió por fuerza los castillos de Fresno y Paradinas y las villas de Torrecilla, Tarazona y Porta, situadas en la frontera. Para solucionar el asunto de los castillos leoneses se firmó el Tratado de Cabreros en 1206, mediante el que se creaba un señorío con los castillos en litigio y algunos más en la persona de don Fernando, hijo del leonés y nieto del castellano, aclarando que todas las pertenencias del mismo entraban dentro de la jurisdicción leonesa. En la primavera de 1212, los reinos cristianos acordaban la paz y se preparaban para la guerra conjunta contra los musulmanes.